circunstancias, situaciones, y que me da mucha alegría verles a todos ustedes, especialmente a las mujeres de los pueblos, de las zonas rurales de nuestra provincia, que hoy estemos aquí compartiendo juntos con tantas personas importantes, pues sin duda con la alcaldesa del Robledo, que con lo que ha dicho ya sería innecesaria mi intervención, la subdelegada del Gobierno de España, la delegada de la Junta, las vicepresidentas, la diputada y portavoz del Grupo Popular, que también les caballeros y del entorno de Los Montes, y también hizo para derribar barreras, también hay que decirlo. Mi agradecimiento a Luis, que es Alberto, que nos acoge hoy aquí en su grupo, en el Departamento de San José, representante de AGE, a Maite, que también ha sido premiada, igual que AGE, con Juana, que nos acompaña. En definitiva, a todos ustedes les estoy muy agradecido que estemos hoy aquí en un día que es de reivindicación, porque el 8 de marzo, que celebraremos el próximo viernes, es un día para reivindicar que sea... Salón de actos, además, una persona excepcional, con una fuerza y un compromiso por la mujer, por la igualdad, que a todos nos dejaron huella. Este premio por Cambio Chacón. Buenos días. En primer lugar, los pueblos vino a mejorar esta circunstancia y permitió mantener un mayor contacto de los centros de la mujer en las zonas rurales o de aquello en cuanto a la prevención a la violencia de género. Es una de las herramientas más potentes de la mujer. ¿Por qué conmemorar este día? Conmemorar es recordar a algo, a alguien, en especial desde la Real Academia Española. Se atreverá. Noche ya no era oscura, era de lentejuela. Y todos me miran, me miran, me miran. Tiene unos cortes en las alas. Que no nos corten las alas. Que no nos corten las alas.